innovación sudcaliforniana. Tenemos que fueron total de registros 14.092 lo que se presentaron, y de las validaciones que nosotros hicimos con relación a que no se encontraba en el padrón, que eso fueron duplicados, defunción, suspensión de derechos políticos electorales, datos personales irregulares, pérdida de vigencia, y en otros partidos, en el mismo y en otros partidos, todos estos vienen con una reducción de 9.522, que son registros no válidos por inconsistencias que les mencioné, y los registros válidos son 4.570, por lo que el Partido de Renovación Sudcaliforniana cuenta con el registro, con el porcentaje establecido en la Ley General de Partidos para mantener el registro bajo este requisito, ¿no? En el caso del Partido Humanista de Baja California Sur, de la totalidad de entrega, que fueron 2.547, de los registros no válidos, tenemos que fueron 1.036 por no se encontraron, defunción, suspensión de derechos políticos electorales, domicilio irregular, pérdida de vigencia en otros partidos, en el mismo y en otros partidos, con otra entidad distinta, hay varios supuestos, y en registros no válidos tenemos 1.511, total de los registros de los no válidos, 1.036, entonces se queda con 1.511 militantes en el propio, afiliados al propio partido, por lo tanto reúne el requisito de mantener su registro superando el porcentaje que solicita la Ley de Partidos. ¿La última revisión cuándo se hizo? La última revisión se hizo en el mes de marzo. O sea que de marzo a la fecha el partido PRS registró 338 personas muertas. En el 438 personas que estaban pues ya habían causado baja del padrón electoral según la compulsa que se hizo con la autoridad nacional, ¿no? ¿Y cuál es el partido que menos registros tiene de militantes? Bueno, ahorita pues básicamente podemos señalar que es Baja California Sur, Humanista de Baja California Sur, con 1.511. ¿Y el que más tiene? Localmente le puedo decir que es Partido de Renovación Sudcaliforniana. Y estaremos esperando el Partido Baja California Sur 40 para la siguiente revisión, ¿no? Ok, muchas gracias.